Hola Tauro, hoy es martes 22 de mayo de 2018 y durante esta etapa astral actual, posterior a tu ciclo de cumpleaños y la proximidad con los cambios astrales y además hoy que entramos en la luna creciente, eh, puedes sentir cierta excitación interior y cierto nerviosismo. Estás muy exaltado y hoy lo puedes notar. Por lo tanto, cuídate de los excesos al comer o beber, pues podrías romper el delicado balance de tu ser interior. Por otra parte, en cuestiones sentimentales, estarás abriendo tu corazón a nuevas ilusiones y no habrá obstáculos insuperables durante estos últimos días del mes de mayo, así que podrás utilizarlo en tu favor. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud, aunque digas que no tienes tiempo, debes incluir dentro de tu agenda diaria los ejercicios físicos, pues son imprescindibles para ayudarte a mantener un buen estado de salud. Unos 15 o 20 minutos al día tendrán una repercusión positiva en tu vida. Así que no está de más. En cuanto al tema del trabajo, compartirás tiempo con compañeros de trabajo que te ayudarán muchísimo en tus responsabilidades. Una actitud autosuficiente o arrogante podría causarte problemas. Es tu momento de aprender de otros, de sus críticas y de sus opiniones constructivas. Por lo tanto, procura entender esas posturas. En cuanto al tema del dinero, el cambio trascendental que hoy sucede activará tu intuición económica y te pondrá en movimiento para lograr aumentar tu dinero de manera mucho más efectiva y abundante. Ha comenzado para ti un ciclo de grandes ganancias económicas, pero debes hacer caso a lo que piensas o lo que sientes es la única manera que tienes de lograrlo. En cuanto al tema del amor, algo sorprendente resurge en la forma de un romance oculto. De repente te encuentras con alguien que anhela vivir y revivir una pasión interna. Si no tienes compromisos actuales, puedes explorar esta posibilidad y vivir esta aventura inesperada, pues la vida, cuando se explora de esa manera, se vuelve excitante y muy antirrutinaria. Precisamente lo que a ti te suele agotar de la vida es la rutina y que cada día ocurra lo mismo. Si estás soltero o soltera, la buena etapa que se ha iniciado con los tránsitos actuales y con la entrada de la luna creciente de hoy era justo lo que más necesitabas para impulsarte a actuar de forma determinada en el amor. Así que, ¿por qué no confesarte hoy? Quizás haya suerte. Tu nivel energético de hoy es mediano, y esa, ese equilibrio, ese punto mediano, te proporcionará el equilibrio que necesitas para sentir que todo fluye perfectamente. La situación que tienes que aprovechar para que este día ya sea completamente perfecto en tu vida es la inspiración que surge de un encuentro inesperado con alguien que te impacta desde el primer momento. La situación que tienes que evitar porque puede ser peligrosa es hacer algo de forma poco estudiada y sin haberte asesorado adecuadamente. Cuidado también con la tozudez o el encaprichamiento tratando de imponer tus puntos de vista. Como Tauro, Sabes hacer las cosas muy bien, pero en ocasiones también es probable que acabes haciendo que la gente quiera quieras que las haga a tu manera y de alguna manera podría haber algún tipo de enfrentamiento. En cuanto a las compatibilidades, este martes las relaciones mejores estarán sucediendo en tu signo y además en tu elemento tierra, también en el elemento agua. También hay muy buena correspondencia con el signo de Géminis, o sea que tienes ya seis signos. Con los que llevarte genial. En cuanto a la situación negativa, las tensiones que pudiesen surgir ocurrirían dentro del signo de Acuario. Si tu pareja o la persona especial que te gusta es Acuario, tendrás que armarte de paciencia hoy para no caer en ningún tipo de discrepancia. De todos modos, si no entras en ningún tipo de discusión pasada ni ningún tipo de aclaración tensa, con los Acuario también te podrías llevar muy bien hoy. En general, la compatibilidad es muy buena con tu signo Tauro, Virgo, Capricornio y también con los de agua, Cáncer, Escorpión, sobre todo. Por lo demás, todo está perfecto en tu entorno. Vas a tener un día maravilloso y no olvides que se hará todo lo maravilloso que tú quieras en la medida en la que empeñes tus fuerzas, tu intuición y tu capacidad interior para lograrlo. Eres un gran signo, ya crees en ti, debes mostrarle al mundo tu mejor faceta y sabes lo mejor. Que de esa forma habrás conquistado todo el mundo. Disfruta de tu día, Tauro. Hasta mañana.